Os voy a enseñar lo que ocurre cuando pasas el límite superior en el mapa de GTA V, y para ello usaré la vaca espacial. Más o menos ya habríamos superado el límite legal del juego, y a partir de aquí es cuando comienza la fiesta de los bugs, ya que para empezar el mundo se volverá demasiado redondo. Y yo no es que sea terraplanista ni nada de eso, pero esto ya es pasarse. La mejor parte sin duda es cuando llegas al cielo, y es que aunque cuesta mucho ver, literalmente nos encontraremos con una pared azul en lo más alto. Y si la atravesamos, ocurrirá esto. Saldremos a una especie de vacío en el que cada vez iremos dejando más atrás la esfera, y ante nosotros aparecerá un destello turquesa que hará un efecto bastante bonito. Y a partir de aquí ya solo podremos alejarnos más y más de casa. Por supuesto, sigue habiendo gravedad, y si nos tiramos, pues pillad patáticas o algo, porque vamos a tardar un rato en llegar. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué vuelves a venir en llamas? Cosas de la atmósfera, no lo entenderías. Ahora necesito ir a dormir. Recuerda seguirme para más contenido.